Sea f de x una función cuya función derivada, la derivada es una función, una parábola que corta el eje en los puntos menos 1, 0 y 5, 0. Y con vértices 2 menos 4. Pues tú con f ya sabes cuál es la derivada. Vamos a ver, si pasa por menos 1, 0, 5, 0, quiere decir que x más 1 por x menos 5. Fácil. Ah. Y ahora voy a hacer esto. Qué fácil es cuando te enseña un monstruo. Yes. Un monstruo viene a verme. El monstruo viene a verme. La película con más hype. Pero. De España. Y en España, por fuera, no lo he visto ni. Exactamente. Nadie. Si el vértice es 2 menos 4, voy a ver si el vértice es 2 menos 4, ¿vale? Porque que pasen por ese punto, esta me vale, pero esta también me vale. Y esta también me vale. ¿Ok? Entonces como tiene que ser. También te vale, ¿no? Todas estas me valen. Porque cumplen esto. Ah, vale, vale. Entonces puedo multiplicar por 2 por 3, pero solo hay una que tiene de vértice 2 menos 4. ¿Cuál es el vértice de esto? El vértice era menos b partido 2a. Menos b sería 4 partido 2 por 2. Entonces, ¿la vale? Entonces la derivada es. Y ahora me dice, estudia la monotonía. Y yo, pero si te dicen cuándo vale 0, si te dicen que en menos 1 vale 0 y en 5 vale 0. Un momento, la de abajo, la de 2x cuadrado, ¿no te da también 2 si haces la fórmula del vértice? No. Pasa por el punto 2 menos 4. Escúchame. Si pasa por el punto 2 menos 4, es que es así la parábola, ¿sí o no? Sí. Y si esto es la derivada, estudiando el signo de esto, tengo el crecimiento de que hay dentro de la función. Entonces aquí, como es positivo, f' de x mayor que 0, en este trozo, ¿cómo va a ser? Creciente. En este trozo, que vale menos de 0, ¿cómo va a ser? Decreciente. Decreciente. Y aquí, ¿cómo va a decrecer? Entonces, el menos 1 tiene un máximo y el 5 tiene un mínimo. Pues, José, es que en el otro, en el que tú dices, menos menos 8 partido 2 por 2, sigue dando 2. En la segunda fórmula, sí, el vértice es 2, pero que marca menos 4. Ah, yo creo que es esta, a ver, si tú tienes 2 aquí. Tiene que dar 2 menos 4. Cuando vale 2. Ah, pues no, verdad, no da. Vale. Ah, no da. ¿Cómo no? Pues le está copiando todo. No, no, está así bien, muy bien. Así es como hay que hacerlo. No. Así. No. Así. Bueno. Y tienes que hacerlo todo antes de ir. Mira, yo explicado. Y bien hecho. Porque va a copiar todo este tiempo hasta esta mañana. Tiene que ser, la digo copiando y resolviendo. Porque es lo que tiene que ir. Por lo menos la gráfica es importante. Luego ya. Ah, pues que me da igual, no me hace falta la parte. No da, pero es que no da, no me gusta. No me gusta no tener la razón. No. Pues yo es que la tengo en mi casa, vecino. Bueno, que eso me da igual. Vértice es negativo, aunque sea negativo, ya así. Aunque sea así, a mí me vale, no me hace falta la función. Ahora, dice: halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de sisa x igual a 2. Y ahora viene la parte bonita. Te piden la tangente. ¿Entre qué valores? Fíjate la x igual a 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sabiendo que. F de 2 igual a 5. ¿Por qué te dan esto? Desde el 1 al 2, del 2 al 3. Hola, fuera. ¿Cómo fuera? Porque te dan este prima de 2 igual a menos 4, ¿vale? Eso te lo dan. Entonces ellos tienen esto y esto puede hacer la recta tangente. La recta tangente era i igual a f de x sub 0, 5, más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0, que es 2. Explica por qué. Que algún día te atropellará un coche y no sabrás qué. No.
Ahora sí, ¿no? ¿A cuento de qué viene eso? Tú te acordas.